Bienvenidos al Filo de la Justicia, les saluda Héctor Zapata. En el programa del día de hoy les voy a presentar unos reportajes sobre una planta que domina el mundo entero. Para comenzar, les voy a presentar mi punto de vista. En una sociedad tan adelantada en tecnología, tan innovadora en medicina, muchas veces el presente o el futuro no tiene las respuestas para detener o resolver la sombra de la ignorancia. Es por eso que el pasado hay que revivirlo, para romper con el ciclo de lo que es la realidad y lo que es manipular para sacar ventaja económica, política y demás. Esto es la transformación de la marihuana en pesos y dólares. La marihuana es una planta muy versátil. Aquí está la información. La marihuana, el simple hecho de mencionarla, causa risa, esencia de tabú y para otros, los bolsillos llenos de billones de dólares. En su tiempo se conocía como cannabis. La marihuana es una planta fuerte, una planta todóloga, utilizada para la rama textil, para hacer papel, aceites, medicina. Recalco, una planta todóloga. Lo más asombroso fue su inicio en el mercado como producto versátil. El papel que fue hecho de marihuana está en la historia de los Estados Unidos. Se puede tocar, leer, se escribieron los borradores de la Constitución, su uso medicinal poderoso para remediar enfermedades, malestares musculares, tranquilizar los nervios, eliminar problemas de habla para los tartamudos, elevar las emociones contra dolores provocados del cáncer. En el 2005, un estudio sugirió que la marihuana estimula el crecimiento de células cerebrales. Esto y más hace la marihuana. Está comprobado aquí y en China. La marihuana ha sido aceptada en varios estados para combatir enfermedades. Cada vez más la marihuana es aceptada. En el 2011, varios estados permiten el consumo como medicina. Existe evidencia de que la marihuana tiene capacidad analgésica, mejora la espasticidad, es decir, músculos contraídos por esclerosis múltiple, la capacidad del habla en tartamudos, la lesión parcial de la médula espinal y síntomas de cáncer, entre otras. El uso medicinal de la marihuana no está regulada por la FDA de los Estados Unidos. Hay estudios de gran escala que demuestran que es una droga pasiva de seguridad y eficaz. No hay muertes a causa de uso de marihuana en ninguna parte. No la hay. No todos los médicos recetan la marihuana, ya que no se sienten cómodos por el descontrol y regulación de la marihuana medicinal. Pero el doctor Bernard Rimland comentó que si se va a necesitar de usar drogas con fines medicinales, se debe utilizar un fármaco relativamente seguro como la marihuana. El gobierno estadounidense no arresta consumidores ni proveedores de marihuana con fines medicinales, siempre y cuando cumplan con las leyes estatales y paguen las tarifas de seguridad, cámaras de vigilancia, permisos gubernamentales y más. Los reguladores están muy al pendiente de los pasos del cultivo y venta de marihuana, imponiendo un sistema de licencia. Los requisitos fueron adoptados para confiar que la marihuana estaba siendo vendida y no llevada al mercado negro. La próxima semana seguiremos con el tema de la marihuana. Cambiando de tema, la visa U es una visa que ayuda a personas indocumentadas que han sido víctimas de un crimen. ¿Qué es la visa U? Es muy especial. Es para las personas ilegales en los Estados Unidos que se encuentran en una situación de deportación o para las personas que están tramitando su estatus migratorio. Puede ser muy útil para las víctimas de violencia en varias ramas que aprobó la ley. La visa U es una visa que va incluida en la sección 10115U de la ley de inmigración, que establece una protección para aquellas personas que han sufrido abuso físico o abuso mental en las manos de un ciudadano americano o de un residente permanente. Y al decir abuso físico incluye una gama de situaciones, como puede ser violación, violencia doméstica, tráfico, tortura. Esto es toda una gama grande de acciones que se están cometiendo en contra de la persona. Si usted necesita aclarar dudas o investigar los beneficios de la visa U, es de mucha importancia que consulte con un abogado de inmigración lo más pronto posible. Nuestra recomendación para usted es que sea un abogado con certificaciones hacia la visa U. Esta visa es para los que han sido víctimas de violencia en los Estados Unidos. Esto incluye territorio de los indios nativos, instalaciones militares y todos los territorios y posesiones de los Estados Unidos.
Bueno, después de que la persona es el blanco de ataque, de abuso físico o mental, básicamente es acudir ya sea con un abogado de inmigración o con una agencia de beneficencia que ayude en este tipo de casos para que inicien con el trámite de la visa U. Siempre es importante y es indispensable que la persona haga una queja con la policía local para que se haga la investigación, se documente el abuso y se pueda usar esa documentación para iniciar el trámite de la visa. Pero esto no es suficiente. La víctima debe de tener y proveer información de la actividad criminal. La cooperación de la víctima es vital para la investigación del proceso legal en el caso. Para aplicar para una visa, obviamente el gobierno quiere ver la evidencia de que ha ocurrido ese abuso sexual o físico o mental, ¿no? Entonces, por lo general se requieren documentación de manera de reportes policíacos, que se hizo una querella, que se hubo una investigación, que se arrestó a la persona y si se tienen fotos, si se tiene video de los golpes o testimonio del abuso mental que la persona sufrió. Ese es el tipo de evidencia que el gobierno quiere ver. Y si tiene familiares que califican, estos miembros podrían tener visas que deriven del proceso del estatus de la visa U u otros beneficios. Dos puntos muy importantes que son pasados por alto, pero que son de mucha importancia, lo recalco, es para todos aquellos que ya tienen su número social o green card, pero se encuentran en la Corte de Migración en proceso de deportación de los Estados Unidos. En estos casos, si son víctimas de un crimen y califican con las otras estipulaciones, ellos pueden aplicar para la visa U y evitar ser deportados. Sí, se sigue la ley. Muchas veces la visa la puede pedir no tan solo la madre o la esposa, pero también los hijos que han sufrido también a las manos del padre o de algún familiar el abuso o el acoso sexual, el agravio, ¿no? Y también a veces si la madre es la única que es la quien recibe ese agravio, los hijos de esta persona también podrán ser beneficiarios de una visa U y permanecer en este país. ¿Cuáles son los beneficios de la visa U y el estatus que esta otorga conforme a la ley? La verdad es que son muchos. La primera es que el que está aplicando para la visa U no debe de estar presente en los Estados Unidos para hacer la petición legal. Y si a usted se le otorga la visa, es solo por 4 años, usualmente. Asimismo, recibirá su permiso de empleo. Después de que se cumplan los 3 años con el estatus, podría ser elegible para una green card o número social. ¿Y qué de alguna manera resultaría en que esa persona fuera otorgada una visa para estar en este país? Mujeres Unidas es una organización no lucrativa que le tiende la mano a personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Inexplicable, injustificado, son los actos de violencia registrados en relaciones sentimentales. La promesa de amor desaparece cuando la ira se apodera. Los actos de violencia verbal o físico se dan día a día. Lo único que cambia son los protagonistas. Una organización que ayuda es Mujeres Unidas. Tiene un compromiso con las víctimas y con los agresores. Contamos con consejería disponible para personas que han sido víctimas o sobrevivientes que necesitan, ¿verdad?, seguir tratando de las heridas. Están disponibles los consejeros para ellos. Tenemos otros programas para ayudarles. También tenemos un programa para hombres y un programa para agresores. Tenemos programas para los niños que también incluyen la consejería para el desarrollo de ellos. En los últimos años se ha visto un incremento de estos agresores. Más que antes, o sí ha visto un poco más que vienen para grupos. Al mes que ya están registrados tenemos como 30 en cada grupo y son 6 grupos a la semana. Pero por mes que se registran diría entre 20 y 30. Mujeres, niños, personas de la tercera edad viven un infierno día a día. La opción verdadera es actuar, pedir ayuda a la organización Mujeres Unidas. Es de lo más sencillo. Cuenta con una línea de 24 horas de auxilio. También puede hacer arreglos para un nuevo estilo de vida. Es importante hablar sin miedo para poder solucionar la situación lo más pronto posible. 3 locales aquí en el Valle y servimos a la comunidad con un albergue de 24 horas y también servimos a la comunidad con un número de teléfono de 24 horas si en caso ellos necesitan platicar con una persona o
si en esas 24 horas se necesitan conectar con el albergue, se lo va a marcar y es un 1800. Mujeres Unidas tiene 3 ubicaciones en el Valle de Texas. Es una organización no lucrativa con el firme propósito de ayudar. Esto es gracias a las donaciones y voluntarios que día a día marcan una diferencia crucial. Para el Filo de la Justicia, Miriam de Treviño. PSJ North es un ejemplo a seguir por el esfuerzo que hacen los maestros para ayudar a la comunidad. Narciso García, tengo 40 años. Estamos aquí esta mañana porque aquí se juntan todas las escuelas del distrito, elementales, secundarias y preparatorias, para de aquí irnos como a las 8:30 a buscar los alumnos que no han regresado a la escuela. Y aquí como equipo todo el distrito se junta y vamos a, como equipo, a buscar a esos alumnos. El que empezó este proyecto fue el doctor Daniel King, el superintendente de las escuelas de PSJ, hace 5 años. Este es mi cuarto año, ¿verdad?, que sigo con este proyecto y no nomás paro aquí, pero you know, a empezar el año o durante el año llevo a todos mis empleados a visitar las casas de nuestros alumnos de ahí de PSJ North High School. Lo más dramático que he visto es una alumna, ¿verdad?, que no había regresado, que se había ido de su casa varias veces, que ha tenido problemas con la ley, ¿verdad?, que tiene un niño ya y que pues no tenía el apoyo en la casa, ¿verdad?, para regresar para la escuela. So, ese fue el más grande reto de traerla para atrás para la escuela, porque no le hacía caso a nadie. Y el lunes, este lunes pasado, el sábado pasado la encontré y luego el lunes fui y la recogí a su casa y la llevé para que se inscribiera a College Career Technology Academy. Y luego ahí la esperé, estuve con ella como 1 hora y media, 2 horas. Se inscribió y luego fui y la dejé a la casa para atrás con el bebé. ¿Cómo fue su infancia? Mi infancia fue una de... tenía el apoyo de los padres, pero no teníamos siempre todo lo que necesitábamos para estudiar. El apoyo de mis padres fue lo que me dio una actitud positiva y me empujó a que siguiera estudiando. Pues no tener el apoyo total de mi papá, ¿verdad?, nomás cierto apoyo, ¿verdad? Sí me decía que la escuela era importante y que tenía que seguir estudiando, pero era realmente no estaba ahí porque quería que siguiera trabajando y ayudándole a él y a la familia. Vamos a una pausa, pero al regresar, Heriberto Reyes nos tiene todo sobre cross country.